Esperamos que tengan un feliz viernes. Hoy ya estamos. Fin de semana. Ya, 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 ya está acabando. Ahora sí. Ahora sí. Viernes. Vamos a tener un nuevo curso. ¿Qué vamos a traer hoy, chef? Chicos, bienvenidos a una clase más aquí en su casa de materias primas favorita, por supuesto, La Concha. Y hoy vamos a preparar un delicioso panqué de plátano. ¿A poco no se les antoja, chicos? La verdad sí, la verdad sí. Sí, sí se nos antoja. Y aparte, ya empezaron las lluvias, ya empezó esa temporada del año en el que queremos estar encerraditos en la casa tomándonos un café y con un delicioso pan. Y pues qué más que tener una receta así de deliciosa que viene exactamente en las manos de un experto panadero pastelero que es el chef Jesús Dávila, que nos acompaña aquí. Gracias. Para compartirnos esta receta. Recuerden poner mucha atención a cada uno de los ingredientes, todos los tips que les proporciona el chef, y recuerden que todos los ingredientes para elaborar esta delicia pues los encuentran aquí en La Concha, incluyendo pues nuestras margarinas Aurora. Así que mucha atención, chicos. La receta se las compartimos al final de la clase, pero si quieren tenerla antes, pues nada más pongan atención, vayan anotando y el chef ya les va a ir compartiendo poco a poco lo que va usando. Recuerden ayudarnos a compartir esta super receta y pues seguirnos en los demás videos que tengamos tanto aquí como en Instagram y en YouTube. Así que Chuy, bienvenido otra vez. Gracias, Cintia. Bienvenido. Los dejo ahí, empezamos con la clase. Gracias. Así es, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jesús Dávila. Ya saben que es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo una vez más una de tantas recetas que hay, ¿sale? En esta ocasión, ya bien lo dijeron, vamos a hacer un pan de plátano. Pero antes que nada, quiero hacerles un breve paréntesis de esto, ¿sale? Tenemos en cuenta que siempre un panqué va uno de sus ingredientes principales, pues es el aceite, ¿no? En este caso, lo vamos a hacer con una margarina, como tal viene siendo una margarina Aurora Premium. ¿Salen? Ustedes saben que todas las margarinas ya las hemos fusionado de varias maneras, ya hemos hecho varios desarrollos con estas y pues siempre tratando de demostrarles el mejor punto de nuestra margarina, el sabor, la calidad, la humectación y sobre todo la suavidad, ¿no? Vamos a empezar el día de hoy. Y bueno, pues esta es otra consistencia, aparte del aceite, como se lo decía al principio, ¿sale? Vamos a empezar, les voy a ir diciendo poco a poco cómo irlo trabajando para llegar al punto necesario que es el cremor, ¿ok? Aquí tenemos un bol donde vamos a vertir lo que viene siendo 225 gramos de margarina Aurora Premium. En este caso lo puedes fusionar tú, si tú quisieras. En este caso yo utilicé la pura Premium. Pero si quieres fusionarlo, lo puedes hacer, no pasa nada. La verdad, tiene una versatilidad enorme, ¿no? Grandísima. Y pues su desarrollo y el sabor pues no tienen igual, ¿sale? Vamos a agregar nuestra azúcar, ¿sale? Son 180 gramos de azúcar y esto lo vamos a llevar a cremar, ¿sale? Yo tengo aquí 5 piezas de huevo, lleva 4. ¿Pero qué crees? Pues mi huevo ahora está de un tamaño muy pequeño. Vamos a utilizar 5 piezas para compensar el resto de esto. Únicamente voy a agregar 2 piezas de huevo para que tenga algo de humedad y esto se vaya humectando y pues vaya agarrando un cremor, ¿sale? Poco a poco le vamos a agregar el resto y vamos a llegar a un punto de cremor para poder vaciar los demás ingredientes, ¿ok? Igual ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios y se las contestaremos sin problema. Así es, y por favor, bueno, pues ya saben, quien tenga una duda, quien tenga que se le haya barrido algo, bueno, pues pueden regresar el video ampliamente y posteriormente lo pueden ir viendo, lo pueden ir replicando una vez que tengas todo tu material, y si hay algún error o hay algo que se te haya pasado, lo replicas y sin problema lo puedes ejecutar, ¿sale? Aquí la idea es que no te quedes con las dudas, hazme saber tus dudas y con gusto las contestamos. Efectivamente, igual el video queda resubido a Facebook y nos pueden seguir en nuestra YouTube, en el cual también subimos los videos hechos aquí. Así es, también estamos, chicos, recuerden, en Instagram, donde subimos la receta ya que termina el curso. Es correcto. Subimos la receta en Instagram y pues subimos también una imagen de ya el producto final. Entonces, para que vayan y nos sigan por allá, también nos encuentran como La Concha Repostería, chicos. Claro que sí, claro que sí. Pregunta a Monse, si se hiciera con aceite, ¿se ocupa la misma cantidad de margarina? Así es, estamos sustituyendo la grasa por aceite nada más, ¿sale?
Y en una, vamos a hablar de todo lo que es la rama de la panquelería, siempre se trabaja con aceite. En este caso estamos sustituyendo la grasa por el aceite. No pasa nada, misma cantidad, la pesas y adelante, ¿sale? En este caso, como te dije, bueno, pues ahora la grasa va a ir al inicio para dosificarla directamente con nuestro azúcar y nuestro huevo para que tenga un cremor, nada más. ¿Sale? De lo contrario, bueno, pues los ingredientes se agregan, que viene siendo azúcar y huevo, en caso de que quieras utilizar aceite. Bien, esto ya está cremando. Una observación. Mucha gente tiende a tener el huevo en el refrigerador. Total, el huevo viene congelado, frío. Pero si esto llegase a pasar, hay que templarlo un poco para que esté a temperatura ambiente. Te voy a decir por qué. Resulta que al estar usando una grasa y el huevo estar frío, ¿qué pasa? Pues se amarra. Vuelve a agarrar la consistencia por el frío que tiene y esto te va a llevar un poquito más a tardar en que creme, ¿sale? Entonces necesita estar la margarina en un punto fresco pero manejable, no dura, y el huevo a temperatura ambiente, muy importante, ¿sale? Preguntan, ¿por qué usar margarina y no mantequilla? Ok, en este caso acuérdate que bueno, tenemos una margarina y como tal estamos demostrando la eficiencia que tiene, ¿no? Pero todo su sabor. Más que nada, esto es para presentarles lo que viene siendo la calidad de nuestro producto, ¿sale? Y garantizarte que no necesitas una mantequilla como tal. Pruébalas y sin ningún problema. Más de alguien de todos los que nos han estado viendo y que nos están siguiendo, tienen ya algún desarrollo, que nos compartan lo que han hecho y se darán cuenta de lo que les estamos haciendo, está totalmente garantizado, ¿sale? Chicos, ya pronto estamos por publicar las clases que se van a dar en julio, entonces para que estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales, que traemos clases súper padres, chicos. Entonces también recuerden que tenemos cursos privados y el mes que viene vamos a tener pues 3 cursos privados también. Entonces para que se animen, chicos, estén pendientes de nuestras redes sociales y que en cuanto salgan los cursos ustedes digan, ay, me interesa este, y pues ahí le damos toda la información que ustedes necesiten. El que sea de su agrado, pueden apuntarse para el tema que sea de su agrado, seguirlo y ver, y adelante. Creo que por ahí vamos a estarlo siguiendo en uno de esos 3 cursos que va a haber. Y bueno, pues sí, estamos, ¿verdad? Ahí. Así es. Okay. Ajá, así es. Sí, no estaba muy segura. Sí. Sí, sí, ahora sí, confirmamos. Ajá, confirmado. Confirmado, así es. Sí, ya hemos hecho varias. La vez pasada, acuérdense que hicimos uno de puerquitos de piloncillo. Sí, riquísimo. Con un petate, con crema pastelera, uh-huh, y hicimos la campechana. Sí, que estaba delicioso, chicos. Sí. Igual, si a ustedes les interesa el curso que acaba de comentar el chef, donde se hizo lo de los cochitos, campechanas, también lo pueden tomar, chicos. La única diferencia de los cursos del mes que viene con el curso que comentaba el chef es que el curso de los cochitos ya es un curso grabado porque ya pasó. Y los que vienen van a hacer cursos en vivo, entonces, pero igual lo pueden tomar. Si a ustedes les interesa algún curso de meses pasados, lo pueden tomar también, chicos. Nada más mándenos un mensajito y digan, me interesa este curso, y con gusto le compartimos toda la información que ustedes necesiten. Así es. Bien, bueno, esto ya se está disipando. Vamos a mezclar aquí lo que vienen siendo 280 gramos de azúcar, de harina, perdón, y 18 gramos de royal, ¿sale? Esto lo vamos a fusionar para que se mezcle perfectamente. Recordemos que el royal es una levadura, pero para líquidos, para batidos, ¿sale? A diferencia de las otras levaduras, son para leudar totalmente. Bueno, pues esto es para batidos. Rayo Benítez pregunta, ¿qué por cuántos minutos se bate? Esto es dependiendo de tu margarina, ¿sale? Recuerda lo que les acabo de decir, hay que tenerla templada, pero fresca, con consistencia. No totalmente tibia, vamos a decirlo así, a punto pomada no, ¿sale? De eso depende que esto te creme más rápido, ¿ok? Vamos a vertir ya nuestra harina. Chef, pregunta Monse, ¿el proceso se puede hacer con batidora de mano? Claro que sí, claro que sí. Únicamente recuerda que si vas a usar una batidora de mano, trata de que no esté la margarina nuevamente bien fría, ¿sale? Que no esté tan apretada.
Si eso pasa, bueno, puedes quemar tu batidora. Si está templada, como les digo, que esté fresca, nada más manejable, con toda la confianza lo puedes utilizar. Elizabeth, el boletín ya no lo estamos utilizando. Ok, ahorita yo tengo aquí ya, acabo de mezclar mi harina con el royal y lo voy a dejar a que esto termine su cremado, ¿sale? Aquí se está montando, se está unificando todo lo que tenemos aquí y mientras vamos a diluir nuestro plátano. Esto es lo que le vamos a agregar una vez que esto ya lo tengamos previamente bien batido o cremado, como les dije, ¿sale? Bien, aquí tengo yo lo que viene siendo una cantidad de 120 gramos en plátano. Si quieres... más o menos darte una idea de cuánto plátano lleva para que no excedas el peso ni tampoco le pongas de menos, pues recuerda más o menos contar todo el peso de todos los ingredientes y únicamente agrégale el 10% del peso total del producto, ¿sale? Para que te des una idea. Como recomendación te voy a decir una cosa, hay que utilizar un plátano lo más maduro que te encuentres, ¿ok? ¿Por qué? Porque suelta todo el sabor que tiene, perdón, eso cayó una. Esto te va a soltar, esto te va a soltar totalmente todo el sabor. Entre más negro está el plátano, es el ideal. Ese agárralo, ese sepáralo para tus plátanos. Ya que como te comento, esa madurez que tiene el plátano nos ayuda aquí para que se disipe perfectamente. ¿Qué pasa si el plátano está amarillo o con algunas fisuras en verde? Bueno, pues aquí lo que va a pasar es que el plátano no se disipa totalmente y al no batirse, literalmente desintegrarse, pues van a quedar los grumos de plátano totalmente, ¿sale? Van a quedar los pedazos y no queremos eso. Lo que queremos es que esto se fusione perfectamente y quede bien mezclado para que todo se penetre y sepa perfectamente a lo que es un panqué de plátano. ¿Estamos de acuerdo? Preguntaban si es con globo o con pala. Es con paleta. Mira, aquí esto ya tiene ya alcanzó un grado de cremor como yo lo quiero, ¿sale? Esto te lo va a dar la manteca, a diferencia de un aceite, quedaría más líquido, ¿ok? Bueno, aquí ya está, voy a empezar con él, le bajo la intensidad y voy a empezar con el plátano. Mira, aquí ya tenemos el plátano, ¿sale? Esta es la ventaja de algo maduro ya, mira, ¿sale? Y vamos a hacer una cosa. Yo aquí tengo media cucharadita de canela, misma que le vamos a vertir para darle un poquito de sabor. ¿Sale? Y tengo una cucharadita o una tapita de lo que viene siendo una vainilla. La vainilla puede ser morenita o puede ser cristalina. No tengas pendiente, no pasa nada. Ojo, otra cosa. Si quisieras hacer algún cambio en esto, para que esto tenga una suavidad diferente, lo único que puedes cambiarle, que sí se nota bastante, puedes sustituir la azúcar por una lechera. ¿Sale? Vas a poner la misma cantidad de azúcar por lechera, ¿sale? Leche condensada. Bueno, ya tenemos aquí esto y lo que vamos a hacer es agregar nuestro plátano para que termine de emulsificarse acá, ¿sale? Chef, si uso yo esencia de plátano, ¿qué cantidad se le pondría? Mira, hay que tener máximo cuidado con las esencias porque, bueno, hay que ver qué tan intensas son, ¿no? Recordemos que una esencia es una cosa y lo que vienen siendo los saborizantes, pues es otra. Normalmente se utiliza de 0.3 a 5 gramos por cada litro de líquido que utilices para que lo tomes bien en cuenta, ¿ok? Ok. Yo tengo 50 mililitros de leche. Esto se lo vamos a vertir aquí para agregarle un poquito más de suavidad. Pero ten mucho cuidado. Recuerda que si vas a agregar más plátano, debes de bajar más la leche. ¿Por qué? Porque estamos aportando más líquido con nuestra fruta. ¿Ok? Entonces, 50. Para esto es lo ideal como tal lo estoy haciendo. Para que tengan cuidado. Si le quieres agregar más plátano, menos líquido. ¿Ok?
Y bueno, pues aquí tenemos nuestro plátano, canela y vainilla, lo vamos a agregar y vamos a saborizar nuestro batido. Okay, aquí ya nada más es en forma envolvente para que esto se vaya disipando y vaya el plátano disipándose en todo lo que es el batido. Chicos, veo que todavía hay muchas dudas sobre el boletín. Ya no lo estamos utilizando, ya tenemos casi 2 meses sin usarlo. Esto sí ya no lo vamos a utilizar. Esto sucedió porque, pues la verdad, ya éramos muchos y pues ya no podíamos enviar mensajes. Ya no nos permitía la plataforma de WhatsApp enviar mensajes porque ya éramos demasiados. Bien, aquí yo ya tengo mi batido, ya está arreglado. Acuérdense que la única diferencia es que sustituimos aceite por nuestra grasa, ¿sale? A diferencia del aceite, recordemos que pues también el aceite no nos aporta sabor. Sin embargo, la margarina nos va a aportar más sabor y que el aceite, y por eso, bueno, pues estamos demostrándole cómo hacerlo, en este caso con una margarina. Igualmente aquí ya tenemos todo, le voy a dar una última raspada a los laterales para desprender todo lo que haya quedado en las paredes de nuestro bol, y posteriormente nos vamos a ir a pesar. ¿Qué peso lleva? Bueno, pues esto es dependiendo del molde que tú vayas a utilizar, ¿sale? ¿Por qué te lo digo? Bueno, pues dependiendo del tamaño, pues es la cantidad que tú vas a ocupar. Yo aquí tengo ya unos previamente engrasados, yo te recomiendo que los enharines. Una vez que tengas bien, bien engrasado, enharínalos, no pasa nada, es lo mejor, esto ya tiene descendencias, y utilizando el engrasado y la espolvoreada con harina, ¿va? Lo vamos a llevar, y bueno, pues nosotros estamos utilizando en este caso, son unos moldes de aluminio, especiales para panquelería, y los vamos a poner. Yo te recomiendo que les pongas, con esta cantidad nos va a ajustar dos panqués, 550, 600 gramos por cada uno, ¿ok? Permíteme un segundito. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, y ahí pueden estar más al tanto de nuestro contenido. Así es, chicos. Así igual es. Ya saben que tenemos recetas un poquito más cortas en Instagram, por ejemplo. Tenemos una que hicimos con el chef, de hecho, que eran unas galletitas así como, ay, no sé cómo se llaman, chef, las triangulares de colorcitos. Son las galletitas de tricolor o payasos, como las conoce mucha gente. Ah, pues tenemos recetas de eso por allá, chicos, entonces vayan y síganos en Instagram, tenemos muchísimo contenido también allá. Hola. Ok, no me voy a pasar, voy a poner una parte en cada uno y ya el resto lo voy a dividir en las dos partes. Este batido te sirve para dos panqués y bueno, pues ya si quieres hacer más o hacer uno, pero más grande, pues ya es dependiendo del molde, como les decía. Dice Lucero, entonces si es con batidora de mano, ¿es menos tiempo de batido? El tiempo es el mismo, pero recuerda que tienes que llegar al punto de cremado, nada más. Sale ya eso dependiendo de tu batidora, son minutos nada más de diferencia. Bien, listo. Ya tenemos aquí nuestros dos panqués, ya están listos para llevarnos al horno. Hay que tener una temperatura de 190 grados, ya que recuerda que bueno, pues todo lo que viene siendo para la panquelería, necesitamos que por la misma cantidad de calor que tenemos o la intensidad de nuestro calor, pues esto reviente. Esto quiere decir que esto va a hacer que crezca a manera de volcán, de chichón, como quieras decirle, y lo vamos a llevar al horno.
190, esperamos a que reviente, bajamos la intensidad 170, 175 y únicamente dejamos que esto termine de cocerse, ¿ok? Si tú quieres, es opcional, puedes marcarlo con aceite, si no, no te preocupes, el pan, la receta como tal, revienta porque revienta, ¿ok? Yo no los voy a marcar, yo los voy a llevar directamente a fuego, yo ya tengo previamente mi horno encendido 10 minutos antes, 190 grados y los vamos a llevar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues esto depende de tu horno. Recordemos que todos los hornos tienden a cocer de una manera muy diferente. Y bueno, pues te puede llevar entre 35 y 50 minutos dependiendo de tu horno, ¿va? Chef, ¿nos podría repetir las cantidades de los ingredientes? Claro, pues sí. Porfa. Ok. Nosotros ya tenemos esto. Y bueno, pues recuerda que primero pusimos 250 gramos de margarina con 180 gramos de azúcar, ¿sale? Esto lo pusimos a cremar y vertimos dos piezas de huevo. Posteriormente fui echando lo demás hasta que esto cremara y tuviera toda la cantidad de huevo. A eso le agregamos 360 gramos de azúcar, de harina, perdón, con 18 gramos de royal. Eso va envuelto, va bien revuelto, ya se lo agregas, dejamos que termine de cremar y una vez que cremó vamos a ponerle el 10% de plátano. En este caso es el 10% de líquido que le vayas a agregar y se va batido con media cucharada de canela. Recuerda que la canela es muy importante que la pruebes antes porque hay unas que están muy fuertes o hay unas que totalmente están muy rebajadas, ¿no? Estas ya vienen siendo sintéticas. Posteriormente le agregamos una tapita de vainilla y su canela, la revolvimos, la agregamos aquí y 50 mililitros de leche, ¿ok? Bueno, mientras esto se cose, nosotros, bueno, por cuestiones de tiempo, bueno, pues ya sabes que siempre hacemos un previo. Yo ya tengo aquí mis panqués, tengo algo preparado que vamos a decorar aquí en vivo para que te des una idea. Recuerda que la decoración pues ya va de acuerdo a la imagen o a la idea de cada quien, ¿no? ¿Me permites? Gracias. Mira, yo ya tengo aquí dos previamente. Esto los vamos a arreglar de una manera pues diferente, ¿no? Normalmente lo puedes disfrutar así como tal natural. Puedes hacer una crema de plátano, puedes utilizar queso Filadelfia, como quieras. Pues aquí ya es dependiendo de la imaginación de cada persona para realizar esto, ¿va? Mira, yo ahorita, previamente antes de esto, yo ya cristalicé unas rebanaditas de plátano con azúcar, misma margarina premium, para que me diera, esto nada más es un sellado, y como tal, bueno, pues estas las vamos a poner aquí arriba y vamos a bañar con maple, ¿ok? Pero recuerda que tú puedes hacer lo que tú quieras y las puedes decorar de la manera que tú gustes, ¿sale? Sin problema. Chef, pregunta Mari, ¿cómo Adelante. Se debe de guardar cuando ya está listo para que no se endurezca o se haga moho? Pues lo puedes tener una panera, es lo ideal, una panera. Puedes tenerlo en un topper sin ningún problema. Incluso lo puedes refrigerar, pero después de 3 días va a tender a amarrarse el migajón, ¿ok? Si lo dejas a temperatura ambiente, pues hasta en un domo de estos de plástico que vendemos también aquí en La Concha sin ningún problema, ¿ok? Igual recuerden que la receta queda subida a Instagram junto con el resultado de lo que estamos viendo en este momento. Así es. Igual chicos, recuerden que también el video se queda arriba, entonces ustedes lo pueden regresar, pueden ver la receta, regresarlo, ver el procedimiento. Igual lo pueden ver cuando estén haciendo la receta, entonces no se preocupen chicos que el video queda arriba. Chef, dice Oli, porque siempre que hago pastel o panqué se me hace panza ya que está cocido. Ok, recordemos que bueno, pues por eso utilizamos la temperatura alta para esto y eso te crea el volumen. Si queremos que no te haga panza, si vas a hacer un pastel que no queremos que haga, bueno, pues hay que bajar tu temperatura. Normalmente es dependiendo del pan que hagas, pero normalmente debes de cocer entre 160 y 170 grados para que no te cree lo mismo, precisamente la panza, ¿ok? Incluso hay veces que lo puedes bajar hasta 155, 160 es lo ideal y lo coces. Se va a extender un poquito más el tiempo de cocción, pero bueno, no vas a tener eso que quieres.
Pero si estamos utilizando la panquelería y queremos, bueno, pues la temperatura es más alta para que nos haga precisamente eso. ¿Dudas? Pregunta Gloria, ¿cómo hacer la crema de plátano? Ok. Pues mira, puedes hacerla utilizando lo que viene siendo este... Vas a cremar aproximadamente una barrita de... Lo que viene siendo la porción de una barrita de margarina, 90 gramos por 110 de azúcar glass. Le vas a agregar una pieza de Filadelfia y le vas a agregar el plátano para saborizarla, ¿ok? Y ya si la quieres suavizar o la quieres dejar un poquito más cremosa, agrégale tantita leche condensada y se acabó. Con eso tienes una crema de plátano de queso Filadelfia. Chicos, recuerden que a veces en los en vivos nos llegan muchas preguntas y estamos leyéndolas poco a poco porque también debemos pues darle tiempo al chef de que haga sus explicaciones. Entonces, si ustedes mandaron una y no la leemos al momento, no se desesperen, chicos. Igual la terminamos leyendo. Ya saben que estamos respondiendo siempre todas las dudas que nos dejan. Ya saben que pues pueden encontrar básculas aquí en La Concha también. Tenemos de diferentes tipos, chicos. Se pueden venir a dar la vuelta para que ustedes vean cuál es la que más se adecua a sus necesidades. Entonces, sí tenemos básculas por acá. Claro que sí. Y muy importante eso que dices, si alguien ve una pregunta y de momento no la podemos contestar y alguien la sabe, pues ayúdenos a contestarla, por favor, para que todas las dudas queden disipadas, ¿ok? Así es, chicos, ya saben que agradecemos muchísimo que ustedes nos ayudan pues a responder una que otra pregunta que se repite o que ustedes ya la saben y la responden. Ya saben que agradecemos muchísimo eso. Dice Mari, qué rico con un cafecito con estas lluvias, sí, cierto. Una rebanadita con un cafecito, se antoja. Claro, claro. Aquí le vamos a hacer, acabo de hacer una fusión con azúcar glass y leche, ¿sale? Esto lo vamos a bañar, ¿qué cantidades? Bueno, pues recuerda que por cada 100 gramos de azúcar glass, le vamos a poner una porción aproximada a 20 mililitros de leche. Con eso, bueno, tengo esta consistencia que es la que yo quiero y vamos a cubrirlo perfectamente, ¿sale? Ahí está, vamos a dejar que esto se escurra y que se bañe. Y posteriormente, bueno, pues yo tengo aquí ya una manga con un chocolate. Este chocolate es un untable, también lo tenemos aquí en La Concha. Y bueno, pues ya la decoración va de acuerdo a como cada quien quiera, ¿ok? Listo, amigos, déjame mostrarles, aquí tienen. Esta es una de tantas variantes que puede haber y bueno, pues la presentación y el y la imaginación de cada quien, pues recuerden que no tiene límites, cada quien puede decorar como guste. Y yo les presento esto, aquí lo tienen, miren, aquí tengo otras dos y como tal, esta es la presentación de mi producto utilizando las margarinas. Recuerda que todas las recetas, si tú las cambias, si tú las mueves, bueno, tienden a tener una variación o a veces llegan a romperse las estructuras de cada fórmula. Como tal, yo te estoy garantizando ahorita lo que estás usando, que viene siendo la margarina Aurora Premium, y úsala sin ningún problema. Se ven deliciosos. Sí se antojan con una tacita de café. Dice Claudia, si hacen eso, invítenme. Ya dijo. Sí, ¿alguna duda? Chef, hasta el momento ya respondimos las dudas de que nos habían dejado. Sí, hasta el momento sí, chef. No hay ninguna duda, todo bien. Pues gracias, chef. Gracias. Excelente. A todos los que se conectaron, chicos. Recuerden que... en unos 10 minutos nos vamos a conectar por medio de Instagram, chicos, para responder todas sus dudas sobre endulcorantes, endulzantes y azúcares. Así es, chicos. La chef Claudia es quien va a responder todas sus dudas sobre esos temas. Entonces vayan y síganos en Instagram, donde nos encuentran como La Concha Repostería, chavos. Vamos a estar ahorita haciendo un en vivo para responder todas las dudas sobre este tema.
Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que compartieron, a los que estuvieron respondiendo las dudas que se repetían, chef. Muchísimas gracias por darnos todo su conocimiento. ¿Algo que quiera agregar? No, pues recuerden que síganos por YouTube, estamos en Facebook, pueden repetirlo las veces que quieran. Si tienen alguna duda, bueno, pues ahorita vamos a dejar la receta a continuación para que la repliquen y manden las fotos de lo que están haciendo. Y muy importante, no se les olvide estar compartiendo, ¿sale? Pues por mi parte es todo. Gracias por todo. Recuerden que estamos con los amigos de Grupo Imasa, que vienen siendo Margarinas Aurora, ¿sale? Pues sin más por el momento, nos quedamos hasta la próxima. ¡Hasta luego! Bye. Listo. Listo. Sigue. Sí.